All right. Thank you, uh, Kevin, for the kind words and for that introduction. Uh, so, as uh, Kevin said, I'm a, a breeding lead at Dryland Crops at CIMIT. And, and as as he mentioned, this is a new program we started at CIMAT. Uh, what I'd like to do is take a couple of minutes here just to introduce this program to to all of you and and also so help you understand you know, how we can work together uh, with CIMIT and the the CGNARS network uh, we are setting up. So first of all, you know as many of you heard. Uh, through the various uh, social media uh, and through your linkages with CIMMYT, that CIMMYT has just released this month uh, 2030 strategy and in that strategy you know we have identified four, uh, five major programs that includes wheat maize and which has been our traditional programs at CIMMYT, genetic resources uh, which has been there since many years and also sustainable agri-food system which is also a newly formed program you know by taking into account other programs which were at CIMMYT. And what I have highlighted here is the dryland programs, uh, which is a newly created program at CIMIT just recently. And I would like to encourage you to visit our strategy page uh, on on CIMIT website. And, and I think what you will find is the dryland crops are quite critical for us to deliver uh, all of the five objectives of Simit's new strategy. Um, now, what are we doing to achieve those uh, objectives of the strategies? Uh, and one of the objectives of strategies around partnerships. And, and what we are doing is we are creating a crop improvement networks. So these networks are currently are being created in Africa by bringing together seventeen different uh, national agriculture research and extension systems. So these NARS program, you know, have their own breeding programs, and so we're bringing these breeding programs together under the edges of what we are calling, uh, you know, crop improvement networks. So the aim of this uh, crop improvement network is to together design and develop the strategies for those two regions which are highlighted on the graph here on the map here on the right which are eastern and southern africa regions shown in the red color and and the western central africa region shown in the green color and the idea here and the mantra is to co-design co-develop and co-implement and in this case simit is catalyzing the development of this network for sorghum permulate groundnut finger millet pigeon pea and chickpea and then we're working with

De la izquierda a la derecha, esta es la ruta generando la inteligencia de mercado, analizando los distintos pasos hasta poder tener el sistema de entrega de semillas. Aquí tenemos Nares. Su capacidad para poder apalancar la fuerza complementaria que podemos reunir a través de esta meta. La meta de largo plazo es que cada país tenga su propia capacidad para su seguridad alimentaria, considerando los desafíos que ya estamos teniendo por el cambio climático. Hay otra parte que. Y es el de, la necesidad de desarrollar la capacidad a nivel sistema en toda la región, que son los ARES, los CGRs, para trabajar en esta, en esta parte. Necesitamos ser el catalizador para el desarrollo de estas capacidades, trabajando juntos para lograr esta meta común. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Básicamente necesitamos. Programas a nivel regional compartidos entre NARES y CGR para la mejora de los cultivos, como dije, se van a reunir y juntos van a diseñar, digamos, el programa de sorgo o mijo. En qué sectores vamos a tener la mayor incidencia. También necesitamos trabajar en las capacidades generales de la red en tres áreas, en la calidad y el tipo de variedades, lo que se encuentra en el mercado y el proceso de la, del desarrollo de variedades a través de los nuevos abordajes de mejoramiento y también escalar esto a las variedades para los productores considerando las capacidades de infraestructura y también los el desarrollo en base a las necesidades, condiciones de los productores y usuarios. Y qué hemos logrado hasta ahora, bueno, pues ya tenemos el grupo de África Occidental como se muestra ahorita y ahorita estamos en el proceso de formar equipos transdisciplinarios para cada una de las regiones, y tenemos comités donde cada región está conformando su red, su red en el aspecto técnico. Estamos generando un perfil de producto y de segmento del mercado. Estamos también en el proceso de casi. Terminar los programas de mejoramiento por cultivo, por país, identificando y definiendo las brechas y los requerimientos y las necesidades de capacidad de desarrollo. También estamos generando la huella de ADN, viendo cómo eh, comenzamos con esto en este programa. Y esta es la última diapositiva que demuestra lo que estamos haciendo aquí en CIMIT. Estamos Desarrollando la capacidad, apalancando la capacidad que tiene CIMIT en Kenia y en el Instituto de Senegal, y también estamos trabajando con los socios internacionales a través de Calro. Con esto termino compartiendo mi presentación. Les agradezco mucho por la oportunidad de presentar a este grupo. Muchas gracias, Harish, doctor Harish Gandhi. Les quiero recordar a todos. Eh, los asistentes tenemos el botón de cuya para que por ahí eh, incluyan sus comentarios o preguntas. Después del tercer orador, vamos a tener unos minutos dedicados a preguntas. Te voy a presentar a la doctora Mariam Abadabud, que tiene maestría en genética y mejoramiento y fitomejoramiento en Nigeria. Ella Ganó eh, la competencia en la Universidad de Cambridge. Tiene un doctorado eh, de la Universidad de Ghana. Mariam cuenta con 12 años de experiencia en mejoramiento en Mijo y actualmente trabaja en el Instituto de Investigación del Lago Chad en Maidurugi, Nigeria. Actualmente eh, se han eh, generado tres variedades de Mijo gracias a ella. También está enfocada en la biofortificación para combatir la desnutrición. Tiene más de 20 publicaciones en publicaciones científicas y es supervisora de estas como parte de su trabajo. Tengo un gran el gran placer de presentar a Mariam Dawood, quien nos va a hablar de la importancia del mijo. Mi Gracias, Kevin, por esta Tan agradable presentación. Voy a hablar de la importancia del mijo, la resiliencia, nutrición, cadena de valor, ingreso y el cambio climático. Mi presentación va a incluir estos puntos. Y antes de comenzar, les quiero hablar del mijo, porque algunos asistentes quizás no saben que ese es un cereal. Con semillas de la estación templada de siete tipos. Eh, el sorgo también se considera mijo y todos estos tipos de mijo se han cultivado en la India. Pero eh, hablando de África, únicamente el mijo perla y e finger se cultiva. Y este es el millet finger, que finger es dedos, se parecen como dedos. Viendo esta diversidad, veamos la distribución en distribución en varias áreas. La área de su producción se concentra en las regiones áridas y semiáridas de Asia. Y cuando digo Asia me refiero a India y en África, en África Occidental y Central, WCA. Algo bueno del mijo es que es tolerante a la sequía. Tiene raíces profundas que le permiten extraer la humedad a profundidades más, más extensas y puede crecer en lugares donde la precipitación promedio es hasta 250 milímetros. También tolera altas temperaturas y aún así en estas condiciones el miner generará Gra, grano. Hay un estudio que comparó maíz, mijo y sorgo para la tolerancia a altas temperaturas y vimos que con un ingreso de temperatura de 1.5 había un impacto negativo en el sorgo, maíz, pero no en el mijo cuando se aumenta la temperatura. Eh, hay daño al grano de maíz y de sorgo, más no en el de mijo. Así que esto nos muestra que el mijo es un cultivo adecuado para climas áridos y por eso los mejoradores han observado que en temperaturas más bajas su crecimiento es menor permite un, una disminución de la inversión, aumentando la productividad y esto es muy adecuado para la agricultura sostenible y por eso es tan importante implementarlo con la mayoría de los agricultores. El mijo es un cultivo de doble propósito, el grano para humanos y el rastrojo para los piensos de animales. 60% de la población mundial tiene deficiencia de hierro y de zinc respectivamente. Esto quiere decir que el mijo puede atacar la desnutrición ya que es rico en hierro, zinc, potasio, fósforo y magnesio. También es una fuente de vitaminas como la riboflavina, niacina y tiamina. Tiene un alto contenido de fibra, lo cual promueve la buena digestión y tiene bajos índices gliméjicos. Por lo tanto, es muy bueno para los pacientes que viven con diabetes. En términos de la innovación, el mijo es bueno para los panes, galletas libres de gluten, bocadillos sin gluten, pasta, harinas. Porridge para el destete de los bebés y para las mamás en lactancia y la hace asequible para todos los grupos. Es inclusivo con el género y esto es algo que me gusta del mijo en términos de generación de empleos y generación de ingreso. Mujeres jóvenes y mayores están involucradas en todo el proceso de su cadena productiva. Considerando todos estos buenos aspectos de mijo, se requiere más inversión en esto. Evidente, como pueden ver en esta gráfica. Hemos visto que en los últimos 30 años el área de producción no ha variado desde el 92 hasta 2020, es casi la misma. Y otros cereales han aumentado su extensión, como el trigo y otros. También es el mismo caso con la producción. Sigue la misma tendencia. No ha aumentado como lo ha hecho en otros cereales. Una de las razones es que más del 50% del área cultivada está cultivada por pequeños productores en tierras marginales y estos productores no pueden adquirir. Insumos, fertilizantes. La habilidad para hacer esto aumenta únicamente si los productores aumentaran su acceso al mercado. Gracias. Muchas gracias. Una una presentación interesante de hecho ya me dio hambre viendo todos los alimentos que se pueden hacer con el mijo. Gracias por la presentación. Les recuerdo a los asistentes que tenemos la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Escriban su pregunta para que podamos leer a la hora a la hora cuando termine el tercer orador que voy a presentarlo el día en este día mañana tarde o noche, doctor, doctora Malingan Govindaraj, científico en SIAT, galardonada con el premio Norman Borlaug por investigación en campo y aplicación en 2022. Este es el premio que se les otorga a científicos jóvenes con muchos logros menores de 40 años y también y se les da al mismo tiempo que el Premio de Alimentación Mundial que es, se otorga en Des Moines, Iowa. Tenemos el gran placer de contar con la doctora. Ella recibió el Premio por reconocimiento en liderazgo, trabajando en los cultivos, sobre todo en y trabaja en los programas de enriquecimiento para mijo. Mi ha dirigido esfuerzos de distribución que han resultado en un gran uso de estos materiales que ofrecen 80% de la cantidad recomendada de estos minerales más de 20.000 explotaciones familiares en India utilizan sus desarrollos y un gran porcentaje de la población consume mijo hijo rico en fierro y sin gracias a ella, ella eh, sus variedades se crecen en Kenia, Zimbabue, Ciudad, Niger, Nigeria y Senegal. En realidad es un gran privilegio contar con la participación el día de hoy. Govindaraj, adelante. Sí, gracias. Gracias, Kevin, qué gusto escuchar eh, cómo te refieres de mí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, colegas, socios. Gracias por la oportunidad de permitirme hablar de la fortificación de mi hijo. Esto se puede hacer a través de varios enfoques. Uno de estos que es sustentable es a través del mejoramiento. Voy a presentar el antecedente de cómo generamos esto a justo con la colaboración de aliados en la India y en África para que puedan saber parte de lo que eh, pasamos. Tuvimos muchos desafíos ya que eh, muchas personas piensan que la Fortificación es algo que puede hacerse rápido. El desafío son mil millones de personas no tienen suficiente vitaminas y minerales esenciales y en sus dietas diarias. Y esto indica. Que la revolución verde en la producción de cereal tiene un trabajo y debemos apreciarlo. Este trabajo debe, debe apalancarse en la nutrición. Por lo tanto, es bueno, es, es bueno tener conocimiento que la producción de cereales no ha resuelto la situación. De malnutrición, como lo reportó el doctor Borlock. Sin embargo, ya llegó el momento de poner la dedicación en la producción de cereales, en la producción de alimentos para tener seguridad nutritiva junto con la seguridad alimentaria, juntarlas. Y por lo tanto, es la responsabilidad de todos que tengamos que este enfoque de fortificación no es el único. Eh, les quiero dar algunos ejemplos de la producción de alimentos y la salud rural depende de estas variedades de cultivos. No estoy mostrando todas las variedades de la revolución verde, sino que para el contexto de esta plática, únicamente presento el escenario de la producción de Mijo en los últimos 40 años. Esto es eh, la producción de la India de sorgo, Mijo Perla, Mijo Finger, y meno variedades menores de Mijo. Eh, los presentadores que me antecedieron han presentado varias información y por supuesto se requiere más inversión por, por sobre todo en este año internacional de mi hijo y años venideros. Aquí estoy diciendo que la producción de alimentos se deberá basar en la producción de estos cultivos. Debemos considerar la siguiente generación considerando el clima, la producción y de qué forma sistemática debemos decidir por qué cultivo y cuál es el nutriente que deberá estar biofortificado. Tenemos estas variedades biofortificadas. Y también estas decisiones están influenciadas por la información obtenida a través de los datos. Aquí tenemos un ejemplo: como los donantes, los productores y los que toman decisiones deben enfocarse. ¿Cómo identificamos la biofortificación? Tenemos esta línea basal y cuáles son las variedades que se encuentran en este reporte de las organizaciones mundiales yo creo que tenemos un programa global de biofortificación y esto está prevalente en la población mundial y en países en desarrollo. Lo siguiente a saber es el objetivo de nutrientes, no es el objetivo del contenido en granos. Por definición, se debe aumentar los micronutrientes y vitaminas esenciales. Esto puede tener un impacto a la salud que se puede medir. Y estos, junto con el equipo de nutrición, desarrollaron, establecieron la línea basal más el objetivo en cada cultivo. Hoy voy a hablar del mijo perla y no en otras. La línea basal es 47, la meta global 77, pero la meta para fortificación es 83, pero gracias a los colaboradores y a los donantes, hay otros cultivos participando en este programa como podemos ver aquí. Puedo ver que también el calcio es uno de los rasgos importantes, el selenio también en cuanto al mijo mi Finger, eh, tenemos un estudio de factibilidad que mostró que se puede tener más de 50% de, contenido de calcio para mi hijo Fingers eh, y este eh, promo, eh, esta biofortificación puede lograrse a través de la promoción de la variedad que tiene mayor contenido de calcio como lo hemos hecho bueno pues con la colaboración de las instituciones mostradas en el mapa la tecnología que se ha utilizado en la industria minero, la espectrometría de masas está aquí en uso. Tenemos. Eh, tenemos ya su uso en la aplicación vegetal y podemos ver en cuántos lugares a través de la alianza y redes de biofortificación ya cuentan con estos equipos en CGR y en otros. Centros en África Occidental y Central. Esto es importante. Este tamiz no se necesita tanto trabajo de química. Es sencillo de operar. Es cuestión de operar una computadora. Podemos identificar los rasgos de micronutrientes y vitaminas, pero ¿cómo podemos mejorar las precisiones? se ha desarrollado aquí como cada dispositivo del equipo está desarrollado en trabajando en colaboración con los laboratorios a fin de poder capturar la variación en este rango del pipeline de mejoramiento después de realizar el análisis que nos interesa más a los mejoradores. Podemos ver la variabilidad genética de este rasgo. O se debe evaluar y se genera un resultado como el que estoy mostrando. Podemos ver aquí que 77 era el objetivo. Esto es todo el universo de comparativos disponibles los cultivos comerciales de más de 120 cultivos en, en la india tenemos la colección y la meta de mejoramiento que es la biofortificación del mijo para la cual los donantes han invertido tanto podemos ver aquí todos los cultivos se encuentran por debajo del rango. En color verde son las variedades comerciales. Algunas tienen 10%, 50 partes por millón o más, pero en promedio menos de 45. Por lo tanto, debemos seguir trabajando para llegar a la recomendación, indicando que la línea basal es de 42. De forma interesante, la línea de mejoramiento dominante, la azul está por arriba, cercana a 20% y con esta variabilidad voy a mostrar en la siguiente diapositiva su utilidad. Por lo tanto, es muy importante en la integración del mejoramiento de estos Rasgos. El enfoque fast track está aquí presentado. Se puede, se puede llegar al resultado. Aquí podemos ver la semilla padre, el pool restaurador y las variedades de polinización abierta. Podemos ver en la primera como la semilla padre rápidamente estas combinaciones dan lugar a una liberación rápida de la variedad fortificada y también en la variedad de polinización abierta todo esto es es, es todo todos estos rasgos que debemos extraer del germoplasma. La mayoría de los países en África se está mostrando. Espero que muchos de ustedes o algunos de ustedes sean un alianzo líder en esa región. Y esto es, y esto es. El, los híbridos de mijo perla biofortificados en la India, en África, en Níger, en Nigeria y están incluidos en el documento de ECOWAS que incluye a más de 15 países de, de África. Esto indica que la, el potencial de la calidad es muy buena y podemos ver que es entre 50 y 80% más que los cu cultivos importantes. Esto es muy importante, este enfoque fast track, pero se debe de hacer más porque esto sea la línea dominante. Aquí tenemos la, los, la genética y estabilidad de los rasgos. Eh, debemos considerar estos rasgos cuantitativos y en base al estudio, debo decir, es que se requieren estudios de la estrategia considerando el mejoramiento para la biofortificación. Debemos considerar los que sean más relevantes para los micronutrientes basándonos en lo reportado son estas eh, capacidad de repetir estos rasgos y es un componente muy importante la constante G por E. Uno puede que es inferir que esta interacción G por E es importante y nos permite predecir los micronutrientes. Los efectos negativos en el rendimiento está reportado en todo el material. Sin embargo, no todo es negativo. Los estudios se han enfocado y demuestran que las poblaciones mayores deben ser seleccionadas. Hay una gran variación genética disponible. Como lo presenté en la diapositiva anterior, necesitamos explorar para identificar los rasgos nutritivos. Con, debemos considerar los marcadores de densidad y las mejores opciones deben de ser descubiertos a través de la selección debemos continuar y la ganancia en rendimiento es importante. Aquí estamos mostrando la, el pipeline de los híbridos en una alianza de los de las variantes comerciales provenientes del sector privado y los biofortificados. El híbrido comercial está en verde, los rojos también indican la factibilidad. En Harvest Plus trabajamos con muchos colaboradores y hemos desarrollado esta trayectoria con los socios de desarrollo de semillas y tenemos todo este aspecto de la cadena de valor que nos muestra la importancia de la importancia de la nutrición que comienza desde la investigación de los rasgos de cultivo hasta que llega el producto al usuario. Se tienen que desarrollar sistemas y para esto se requiere inversión. Y también parte importante de este negocio es la cadena de adquisiciones. Y esto se ha estandarizado en la mayoría de los cultivos. Es, y estos son los cultivos de mi hijo, pero gracias a la fortificación, eh, aumenta los estándares de disponibilidad pública. Se están desarrollando estándares. El, tenemos el estándar 234 dedicado para los cultivos mejorados. Esta norma eh, ha permitido la comercialización y esto es algo muy importante. Esto se enfoca en el contenido del grano y no en la tecnología utilizada. Esto es un aspecto que se puede utilizar en las cadenas de adquisiciones. Las variedades biofortificadas están presentes aquí. ¿Y eh, cuál es el impacto que hemos logrado con estos mejores cultivos? Pues en realidad el impacto es significativo, como mencionó Kevin en la introducción: el consumo del mijo perla biofortificado con hierro. Eh, la meta era un efecto de 4 a 6 en bebés de cuatro a seis meses. También mejora la función cognitiva, mejorando la actividad física y mental. Esto es, el, es cuando se consume 80% de la recomendación diaria. Este número indica eh, Cuántos hogares los ya han se han beneficiado con esto eh, tenemos varios aliados para el perfil del objetivo y esto ya está incluido en los programas nacionales estas pruebas respectivas a los Rasgos nos llevan al producto competitivo y, como un prospecto dominante, debo decir que la estrategia nos refiere al perfil del producto y esto representa 50% de la. Meta, sobre todo porque el material se moviliza con los distintos grupos de interés y el nivel de nutrición va a llegar al nivel deseado por los rasgos. Se ob observa una ganancia genética y vamos a poder tener marcadores. XRF de diagnóstico para una selección de generación temprana. Podemos ver aquí que cada generación tenemos B por B o el grupo polinizado. Aquí podemos seleccionar y la línea dominante se podrá obtener rápidamente como se ha observado en otros cultivos. Gradualmente vamos a transicionar a la línea dominante y tiene sentido que gradualmente esto nos llevará a un producto cuya línea dominante sea la biofortificada. Esta es mi última diapositiva, las oportunidades. Son bastantes en términos del mijo. La nutrición es un rasgo heredable, considerando como un rasgo de madurez, debemos incluir las variedades más nutritivas en estos rasgos. La producción de semillas y su escalamiento todavía no está al nivel que debiera estar en los cultivos fortificados. Esperemos que los colaboradores en África puedan ayudar a que haya un impacto real. Sin embargo, se está trabajando en esto. Es importante tener como objetivo los cultivos cuya línea. Dominante, algunos cultivos requieren pre-mejoramiento, como otros tipos de mijo, también en sorgo, y deben estar como un objetivo para esta línea dominante. Se requieren estos programas de pre-mejoramiento. En estos cultivos, la, el índice de prioridad de biofortificación ha ayudado mucho y también el desarrollo de capacidades es muy importante para estas líneas dominantes el atlas de nutrición del mijo es una base de datos en donde podemos avanzar tenemos la segmentación de mercado y un estudio de eficacia para áfrica necesitamos más recursos para estos las asociaciones públicas y privadas son clave y necesitamos el poder de estas alianzas para la comercialización de los cultivos, tanto en Asia como en África. La movilización de recursos para los cultivos de tierras áridas y sus intervenciones debe hacerse a través de la colaboración y creación de, re de redes en distintas áreas. El posicionamiento de variedades biofortificadas es importante en los programas de desarrollo en relación al aspecto climático. Esto es lo que nos ayudará a poder potencializar la capacidad. Por lo tanto, debo decir que el, la proyección del indicador de nutritivos, tanto para el clima y la población, ayudarán a generar más oportunidades. Gracias a todos los socios, incluyendo ICRISAT. Icar, CGR y los donadores. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Govindarash, por esta presentación tan emocionante. Eh, generó muchas preguntas, lo cual nos gusta. Nos quedan bastantes minutos para dar respuesta a estas. Ahorita quiero pedirle. A, a, a pedirle a Mariam que nos conteste alguna de las preguntas, después a Govind y luego a Harish. Mariam, tengo tres preguntas, puedes contestarlas en una sola respuesta. Una pregunta, ¿cuál es el mijo más importante? Otra pregunta que voy a juntar y por qué hablamos del mijo como si solo hubiera un mijo. Necesito Necesitamos información para diferenciarlos, ya que tienen distintas características. Y la pregunta que más me gustó es, ya que mencionaste que el mijo es un cultivo para las mujeres, pero la pregunta es que no es atractivo para los hogares urbanos. Cuando trabajan los hombres y mujeres los hombres y mujeres de la familia, porque se requiere mucho tiempo para su preparación. Muy bien, Kevin. Eh, son muchas preguntas. No puedo. Tres preguntas. Dime la primera. ¿Cuál es tan importante el mijo y por qué dices mijo en lugar de diferenciar de cada uno de los tipos de mijo? Pues creo que. A partir de mi presentación, no solo hay un tipo de mijo. Lo importante depende de la región. Para nosotros el mijo perle es importante, pero si vas a África del Este, es del finger. Si estás en la India, son todos los tipos. Todo depende en qué región, de qué región hablemos. Gracias y Alguien está diciendo que el mijo no es tan atractivo para los hogares urbanos porque se requiere mucho tiempo para prepararlo para su consumo. ¿Qué nos puedes decir? Es correcto, se requiere mucho tiempo para procesarlo. A nivel familiar, como para que hagas todos los pasos que se requieren, pero... Creo que funcione. Ahorita apenas estamos iniciando esto a nivel de los pequeños productores y poco a poco esperemos que lo puedan hacer más importante. Es asequible, es accesible y lo pueden cultivar en todos lados. No es algo que tengan que importarlo y yo creo que ahorita es lo que tienen para utilizar y estamos trabajando para que se pueda industrializar un poco muy bien gracias Govindar nos puedes comentar en el uso de marcadores en el sistema de selección en el QTL también o oh, también utilizaste la selección a partir de los marcadores sí buena pregunta cuando estuve en Icrisat se desarrolló. Esto fue antes de la pandemia de COVID y en el la liberación del producto fue a través del programa regular de mejoramiento. Acaba de iniciar los marcadores para el zinc. No hay tantos marcadores disponibles ni snips y estos fueron nada más para la selección del material de padres eh, básicamente se utilizaron para descartar aquellos materiales que tenían un contenido bajo puedes mencionar en la correlación entre zinc y hierro para el mijo perla y también el contenido de fibra dietética sí la correlación de zinc y hierro siempre están en una correlación positiva en el mijo y en muchos otros cultivos. Hay mucha nutrición disponible y no solo es en la línea biofortificada, sino también en otro material. La segunda no pude dar seguimiento a la fibra dietética. Sí, la primera es un alto contenido de fibra que disminuye la disponibilidad del zinc y del fierro en el mijo perla. Sí, en, en general no es tan específico y no se ha investigado. Más, sin embargo, los estudios iniciales de biodisponibilidad han reportado que 7-8% de fierro y más de 20% de zinc que es la disponibilidad en el mijo. No hay cambio de esta disponibilidad entre las variedades biofortificadas y no porque esto es parte de su contenido natural pero hay muchas ventajas cuando cumples el objetivo de mejoramiento muy bien gracias y mariam nos mostraste fotografías de alimento ya procesado hay una eh, pregunta si se puede utilizar sustituyendo la, el contenido de harina de trigo, algunas mezclas. ¿Qué nos puedes decir? Sí, lo hemos intentado en el instituto, sí hicimos unas harinas de mijo con trigo, con maíz y con sorgo para poder mezclarlas y sí funcionó. ¿Qué tanto porcentaje de harina de mijo se puede usar? Eh, De forma exitosa, 60% de trigo y 40% de mijo. Ah, qué un porcentaje alto. Muy bien. La segunda pregunta es un poco más controversial. El rendimiento de mijo es relativamente bajo. ¿Qué están haciendo los mejoradores para aumentar su rendimiento? Yo, yo voy a hablar, o era para mí. Ah, ok, muy bien. Sí, pues los mejoradores están trabajando, claro, y como estamos diciendo, apenas estamos iniciando. No se puede cambiar todo de una sola vez. Estamos trabajando y esperamos aumentar en Nigeria. Tenemos muchas personas tenemos tres variedades entonces es gradual estamos trabajando en eso para echar a andar todo este sistema gracias Govindaraj tenemos una pregunta del mijo en la India puede cubrir la demanda de una dieta adecuada y nutritiva para la población de India para cubrir las necesidades futuras de esta población que va en aumento sí el mijo se consume principalmente en estados seleccionados, sobre todo del sur de la India, zonas áridas. La tecnología post cosecha, tanto en el procesamiento y en la elaboración de productos alimentarios, todavía no ha escalado para cubrir la demanda. Esperemos que en este año internacional del Mijo eh, Aumente la participación de la comunidad empresarial utilizando el MIJO. Hay una gran oportunidad, hay tecnologías nuevas en los institutos dedicados para la etapa post cosecha y tecnológica. Estamos comenzando a trabajar con ellas. Como lo mencioné, en la cadena del valor, el procesamiento del producto es la siguiente etapa para el escalamiento de esta variedad biofortificada. Por lo tanto, nos estamos acercando mucho a llegar a este tipo de impacto en el producto biofortificado en África y en Latinoamérica. Es más o menos, pero en la India. Estamos trabajando con las comunidades. Gradualmente se va a integrar al mercado existiendo ya una opción para consumo. Gracias. Hay una pregunta específica. ¿Cuál es el efecto promedio de la biofortificación del rendimiento en verde? Esto, como indiqué, es. Eh, eh, algunos son de 3.5 kilogramos por hectárea, algunas variedades. Es, supongo que nos estás diciendo que no hay correlación negativa entre la biofortificación y el rendimiento. Si sí, la biofortificación, este rasgo no disminuye el rendimiento. Sin embargo, existe una tendencia negativa aunque no es significativo. Hay publicaciones de varios colaboradores que indican que esto debe tener más pruebas para cuando Tengamos la incorporación de la línea dominante. Aquí se va a tener que tomar en consideración simultánea a la selección. Y no estoy diciendo que haya un efecto negativo, pero los ras este tipo de rasgos pueden ser incluidos en el criterio de selección. Muy bien, pero dijiste que uh, hay una tendencia negativa y no es significativa. Como científico puede decir que no hay una correlación y no es un obstáculo importante. Exacto, sí, dinos. Sí, un ejemplo que puedo decir en uno de los híbridos del sector privado. Se ha comercializado y tiene una buena participación de mercado desde hace cinco años. Entonces, esto no es una barrera importante si consideramos el rasgo de la biofortificación. Y ahora, una pregunta para Harish: dando rienda suelta al poder del mijo, ¿cómo has contado con el apoyo en estos programas de mejoramiento. ¿Qué papel tiene el proyecto de mejoramiento para el programa NARES? Bueno, como gracias por esta pregunta. Eh, de como presenté en NARES, tenemos la colaboración, estamos colaborando 17 países estamos colaborando en el aspecto de infraestructura y la capacidad humana. Hoy nos vamos a reunir con un comité de estudiantes para comentar las necesidades de capacidad en esta región. Básicamente lo que se requiere es una evaluación sistemática e inversión sistemática y yo creo que va a requerir un esfuerzo significativo, porque la evaluación sugiere que hay, eh, se requiere inversión en algunos programas y otras a través de los proyectos internacionales. Igual, pero tendrá más apalancamiento. Gracias, Harish. Ahora, Mariam, otra pregunta para ti. ¿Cuál es la característica de madurez, el tiempo de madurez del sorgo? Bristol, son 73, 75 días. Ahora, para todos, ¿debemos priorizar los mijos híbridos? Sí o no? Sí, Mariam. Mariam dice sí. Govindarash, sí o no? Sí. Harish, Sí o no a los híbridos, sí, por supuesto que sí. Muy bien. Muy bien. Todos ya sabemos que respondieron que sí. Bueno, yo creo que los híbridos claramente pueden ayudar al mejoramiento del rendimiento. Nos falta tiempo. Hay varias preguntas que hago eh, algo de los sistemas semilleros. ¿Podemos refortalecer para ayudar a los agricultores con las nuevas variedades? Pues eh, en lo que respecta a la India, creo que sí eh, eh, con el sector público y privado ya están trabajando en África. Creo que debemos eh, trabajar más sobre todo en Asia, donde el mismo tiempo de tener un modelo replicado nos solo requiere el sistema de semillas, sino el desarrollo de la línea parental. Por lo tanto, este sistema de semillas se puede reforzar porque requiere una carga continua del material. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Y estamos llegando a la marca del tiempo y tengo una pregunta para todos, pero primero quiero agradecerle a los oradores Harish, Mariam, Govindaraj por estas presentaciones tan estimulantes y también una. Sesión de preguntas tan buenas. Gracias a los participantes por su participación. Y ahora los dejo de una con una pregunta: si el mijo es tan importante y lo sabemos, ¿por qué nos estamos esperando hasta ahora para comenzar a trabajar con estos mijos? Entonces, pregúntense: ¿por qué ahorita? ¿Por qué no lo hicimos hace 10, hace 20 años? ¿Y por qué no lo hicimos antes? Y otra pregunta: ¿qué podemos hacer? Para aumentar el impacto del mijo, y creo que esto es parte del trabajo de todos nosotros. Dejo esta pregunta para reflexionar qué podemos hacer para mejorar, eh, mejorar y acelerar la producción de mijo para atacar y promover la seguridad alimentaria. Muchas gracias por participar en este seminario de los mijos. Les deseo. Un buen resto de su día. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias a todos. Bye. 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 Muy bien.